todos ustedes. Como por ejemplo, ya tienen derecho a votar, derecho a reclamar, a que casi a todo. Pues a veces sí y a veces no, porque como sea, me he dado cuenta de que en algunas mujeres sí lo usan para ¿cómo se llama? Para el bien de ellas, y en algunos nomás se aprovechan, porque por ejemplo en el metro algunas mujeres ya nada más toman como negocio en meterse en el vagón de los hombres y ya echarle la culpa a cualquier hombre para sacarle dinero, ¿no? Tener